Comenzamos con un minuto de meditación. Página 78, creo. 76. Página 76, recitamos juntos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte.
Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para samgate bodhisoha. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sadara Samara Yape. Samara Sashadara Samara Yape Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shim Tinkuru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma
y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Daki chunye ki pe sonam ki Drola penche sangye drupasho Chotan soki chonam la Chanchu pardu tani kepsu chi Daki chunye ki pe sonam ki Drola penche sangye drupasho Chotan soki chonam la chanchu pardu dani kyapsu chi Daki chunye ki pe sonam ki Trola penchi sangye drupa sho Manji tonta nana me payan tapa sope sangye kupan nipo te chine kya topa cha Te eche tu tan recho sangye nena kuyo kucho de pata Tratemos de generar una buena motivación, que escuchar estas sagradas enseñanzas sean para que nosotros podamos alcanzar ese estado de un Buda, ese estado perfecto y completo con el cual uno es capaz de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese mismo estado iluminado. Mm-hmm.
Y bueno, pues antes de comenzar con las enseñanzas, vamos a hacer la oración de Mixema, que está en la página 200. Está por aquí. Tú, tan la tono son caballero. Para que florezcan las enseñanzas, 200. A ver. Está 200. ¿Cuál? 45 será. No, ese es. A ver. A lo mejor sí, 245. En la página 245 tienen la oración de Mixema, que dice que Shela, aunque hoy no seamos mucho, no somos muchos, pero aún así somos un número, y eso, pues, hacer una oración en grupo, como ya saben, lo hace más poderoso. El día de hoy, por la tarde, falleció un lama, también parte de esta misma organización, de estos centros. Ha fallecido, él era un lama de uno de los centros de Italia, y pues, como todos, tanto lamas como no lamas, todos en algún momento tenemos que dejar este cuerpo. Y bueno, pues él ha tenido que partir, ha tenido que dejar este cuerpo, y vamos a rezar esta oración de Mixema pensando, pues, para que podamos, para que, bueno, es un lama y en realidad tiene, por todo lo que haya acumulado, ya tendrá un buen proceso de muerte, un buen proceso de ese estado intermedio, pero aún así siempre es beneficioso para nosotros poder rezar. Y entonces vamos a rezar por él para que todo sea auspicioso, todo vaya de la mejor manera posible, pero también, ya que estamos recitando oraciones, pues también podemos acordarnos de todas aquellas personas que están enfermas, como por ejemplo Reggie, para que aquellos que están enfermos se puedan recuperar rápidamente de su enfermedad, y los que han fallecido, pues también para que puedan tener un buen renacimiento. Y con esta intención, con esta motivación, pues rezamos la oración de Mixema. ¿Katsu, Gisela? Vale. Vamos. Y bueno, vamos a recitar la oración de Mixema 21 veces. Y el ama explícitamente ha dicho, todos recitando, que vea esas bocas que se están moviendo, que lo están recitando. Algunos se pueden preguntar, bueno, ¿y qué sentido tiene recitar esta oración? ¿En qué les va a ayudar? La verdad es que sí les ayuda. Principalmente, nosotros, por estarla recitando, pues nosotros nos estamos beneficiando, porque estamos haciendo algo virtuoso. Pero también, el hecho de que ahora lo estemos recitando es porque ellos fueron los que crearon esa condición, nos dieron un motivo para recitar esta oración. Y precisamente por eso ellos también se benefician de la oración que hagamos. Y también recordarles la importancia de esta oración de Mixema, porque estamos alabando al Amazon Kappa, que representa tres deidades, como que tres deidades están condensadas en él. Chenresi, Manjushri, Varapane. Y así como recitar, ahora que vamos a recitar esta oración, es como si estuviéramos recitando Om Mani Padme Hum, es como si estuviéramos recitando también el mantra de Manjushri, y es también como si estuviéramos recitando el mantra de Varapane. Tres mantras en uno. Mi meche huete che chenresi. Dime quién pe wampo yan pe ya campo malu yon se sa weta canche que pe sun ye son capa
los andra pesha bla sorwade mi mete wete chen chen resi dime que be wampo jampe ya dubo malu jon se sangweta canche que pesu je son capa los andra pesha bla sowade mi mete wete chen chen resi dime que be wampo jampe ya du pao malu jon se saweta chan che ke pe sun je son kapa lo san dra pe sa bla sol wade mi me tse wete che chen resi dime quien pe guampo jampe ya dupo malu yon se sangueta ganche que pe suye son capa los andra pe shabla soade mi me se vuelve chen chen resi dime quien pe guampo jampe ya gampu malu yun se sangueta ganche que pe suye son capa los andra pe shabla sol wade mi me se wete chen chen resi dime quien pe guampo jampe ya dupu malu yon se sangueta canche que pe suye son capa los andra pe shabla sol wade mi me se wete chen chen resi dime quien pe wampo jampe ya dupu malu yon se sangueta ganche que pe suye son capa los andra pe shabla sol wade. Ahora, y ahora recitamos cada uno en voz baja, que se la dice recitarlo. Quiero ver que lo estén recitando en voz baja y de una manera más rápida. Thank you.
Mi me te wete chen chen resi, jime kempe wampo yampe jan, dupo malu yo se se wata, canche kempe suye son capa, los sandra pe shala sol wade. Ge wade yinyu duda, tama son ye druyurne, droa chikya malupa, te isa la copa. Ahora sí, ya comenzamos con nuestra clase. Y ya, bueno, dice, no sé de qué hablarles el día de hoy. En realidad, a nosotros nos vienen situaciones que no son de nuestro agrado, es decir, situaciones desagradables. Y estas situaciones desagradables nos suceden a todos por igual, tanto los que tienen dinero como a los que no tienen dinero. Situaciones desagradables también tanto a aquellas personas que físicamente de salud se encuentran bien, también es bien estas situaciones desagradables, y también los que no físicamente no se encuentran bien, y todo, sea quien sea, estén las circunstancias que sean, pues esa es la naturaleza del lugar en donde estamos. Y no solo eso, también hay muchas circunstancias que nos llevan a entristecernos. Y estas circunstancias desagradables, estas circunstancias que nos llevan a la tristeza, se dan a todos, que a lo mejor uno porque tiene pareja la está pasando mal, no se siente libre, se siente atado. Los que no tienen pareja pues también están pasándola mal, están tristes porque se sienten muy solitos, en fin, que momentos desagradables, situaciones de tristeza, tanto porque se tiene como porque no se tiene. Es que estas situaciones desagradables, no deseadas, las experimentamos todos. Alguno a lo mejor dice, como no tiene dinero, piensa, ay, mis problemas se solucionarían si yo tuviera dinero. Qué feliz sería si tuviera dinero. Los que tienen dinero, qué felices los ves y deseas tener dinero. Pero nunca se sabe. Muchos, por tener dinero, tienen muchos más problemas. Entonces, a lo mejor tienes dinero y te das cuenta de que, al fin de cuentas, tampoco era la felicidad, porque eso te trajo más problemas. Luego también, que si se tiene pareja o si no se tiene pareja. Los que tienen pareja también están
tristes, decepcionados y ven ahí a las personas solteras y dicen, ay, míralo, qué bien, puede hacer lo que quiera, puede ir a donde quiera, no hay nadie que lo esté vigilando, que le esté pidiendo cuentas, nada, puede hacer lo que quiera. Qué feliz sería si yo pudiera hacer lo mismo. O el otro que está soltero y ve a las parejas, ah, si yo tuviera pareja sería tan feliz como esa pareja que está ahí, qué felices están, se están demostrando su amor, se están acompañando, etc. Problemas los experimentamos todos, tanto porque se tiene como porque no se tiene. Y esto es porque nuestra mente, nosotros, le hemos dado el control a los engaños sobre nuestra mente. Y si nosotros, una situación desagradable por la que estamos pasando, o algo que, una situación que no nos gusta, en la que no estamos bien, si nosotros le seguimos dando vuelta, más vuelta, algo que nos entristece, y si además le seguimos pensando lo mismo, en realidad lo único que hacemos es sufrir más. Por ejemplo, porque no se tiene pareja y estás pensando, qué mal estoy, qué triste tener que estar solo aquí, ay, pobrecito de mí, estoy solo, no tengo pareja. Y si tú continúas dándole vueltas y vueltas y vueltas, pues lo único que haces es entristecerte más y más y más. Por eso, vale, no es la situación que te gustaría estar, a ti te gustaría tener pareja, pero no la tienes, ya está. No le des más vueltas a esos pensamientos, trata de no enfocar tu mente y estar dándole vueltas y vueltas y creando más historias que solamente te hace daño a ti mismo. Es verdad que hay algunas personas que viven en pareja y que están muy bien como pareja, y si alguien ha encontrado una pareja es porque esa persona en el pasado creó las causas para encontrarse con una pareja, con una buena pareja. Y por eso, en esta vida, pues, tiene una buena pareja, una buena compañía. Si nosotros no tenemos pareja, es porque no creé las causas para encontrarme con una pareja. Y ya está. Simplemente es consecuencia de lo que nosotros mismos hemos creado o lo que no hemos creado en el pasado.
Y si tú le sigues dando vueltas de lo que no tienes, lo que te gustaría, pero que no tienes, no tienes, pues solamente te estás haciendo daño a ti mismo. No te va a ayudar en nada. Solamente te estás entristeciendo y te vas encerrando en tu propio problema, en tu propio mundo. Y eso no ayuda a nadie, no es beneficioso. Que si no tienes pareja, pues ya está. Quiere decir que yo no creé las cosas en el pasado y no la tengo. Y o a lo mejor he creado las causas para en esta vida encontrarme con mi pareja, pero todavía no es el momento, todavía no ha madurado esa acción, todavía no he obtenido el resultado. Pero si yo tengo, si he acumulado la causa, me voy a encontrar con el resultado. Ya vendrá. Entonces, más que dejarnos preocupar y angustiar, piensa que entre más piensas y piensas, más te entristeces a ti mismo y que no te va a ayudar en nada. En esas situaciones desagradables, tristes, pues contempla la ley de causa y efecto, porque es muy beneficioso tener confianza en la ley de causa y efecto, te ayuda a sobrellevar los problemas y no hundirte más en esos pensamientos desagradables. Y eso también con el dinero. A lo mejor hay alguno aquí que tenga mucho dinero, me alegro mucho, ojalá así sea, pero si tenéis dinero, sabréis también que eso es un problema, porque actualmente nada es seguro y puedes tener mucho dinero, pero siempre está la incertidumbre de que se puede perder o puede bajar o puede ir desapareciendo poco a poco ese dinero, porque no sé, porque haya una crisis, que el gobierno pida más impuestos o les quite el dinero o en qué invertir, que sea seguro, etcétera. También los que tienen dinero también tienen problemas, preocupaciones. Y por supuesto, el que no tiene dinero, pues tiene también sus preocupaciones. ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para sacar esto adelante? Etcétera. Pero si uno contempla la ley de causa y efecto, dice, bueno, si no tengo dinero es porque yo no creé las causas para tener dinero ahora. Si otra persona tiene dinero es porque creó las causas para ello. Pero enfocarme en mi problema y pensar únicamente en mi problema, solamente empeora las cosas, no ayuda en nada. Y bueno, si nosotros únicamente nos enfocamos en nuestros propios problemas, en nuestra propia soledad o en nuestra propia situación desagradable, no sirve de nada. Además, si por ejemplo, si nada más estás pensando y pensando y dándole vueltas y vueltas a aquella situación desagradable, pues es como meditar en lo malo. Es decir, porque meditar es estar pensando, pensando y pensando en un mismo objeto. Y si tú estás pensando en tu propio problema una y otra vez, solo estás meditando en tu problema o en tu falta de pareja o en tu falta de dinero, lo que quieras. Pero estás únicamente meditando en tu propio malestar, en tu propia situación desagradable. Y esos tipos de pensamiento los debemos de detener, parar, no seguir alimentándolos, no seguir ahondando en esos pensamientos. Porque más que nada tenemos que cultivar los pensamientos de satisfacción, sentirnos satisfechos. Entre más satisfechos nos sintamos con lo que tenemos, entonces más felices vamos a ser. Porque entre más estoy pensando en lo que no tengo, que me gustaría, pero que no tengo y me gustaría, pues ahí la insatisfacción no te va a dar un momento de felicidad, porque no estás contento porque te sientes insatisfecho. Así que
piensa que, vale, tú puedes tener problemas, puedes tener una situación desagradable, pero piensa en todos aquellos que tienen muchos más problemas que tú o que están pasando por situaciones mucho más difíciles, más desagradables que tú, para que te ayude a sentirte, bueno, pues tan mal no estoy. Dentro de lo que cabe, pues estoy bien. Y que se la dice, no estar meditando en nuestras propias dificultades, en lo que no tenemos y que nos gustaría. No quiere decir que nos sentamos en postura y meditamos, ay, sí, me gustaría tener esto y aquello. No, meditar significa alimentar un pensamiento, irlo alimentando. Y nosotros cuando estamos enfocados en lo que no tenemos, en lo que me gustaría, y no sales de esos pensamientos, pues es estar meditando y fortaleciendo esa insatisfacción, esos pensamientos. Por esa razón, esos pensamientos debemos detenerlos. Y bueno, nosotros viendo el texto nos hemos quedado en el punto que nos habla de las siete joyas, de los siete joyas arias. La primera joya es la de la fe, que ya lo hemos visto. La segunda joya es la moralidad. Bueno, la fe, pues vale, tiene su importancia porque nos lleva a tener una confianza en las enseñanzas, en una creencia, en una religión, nos lleva a tener esa confianza en el maestro y bueno, eso también es importante para nuestro camino espiritual. Pero la moralidad es algo excepcional. Todos los logros se van a conseguir gracias a mantener una buena moralidad. Por eso debemos esforzarnos en cultivar una moralidad correcta. Algunos piensan que moralidad o ética es solo para aquellos que han recibido votos, para aquellos que tienen, sí, para los que tienen votos. Pero no es verdad. Una moralidad la debemos de seguir todos. Incluso vemos las leyes de un país sirven para llevar una vida correcta, honesta. Y simplemente, aunque tú no hayas tomado ningún voto ni nada, pero seguir las normas sociales ya es cultivar una moralidad. Porque todos queremos ser felices y eso está muy claro. Nadie quiere sufrir. Muy bien. Si todos quieren ser felices, pues entonces hay que buscar cuáles son las causas para la felicidad, para conseguir la felicidad que queremos. Pues las causas, bueno, hay muchísimas causas que producen felicidad. Pero si las ponemos en pocas palabras y muy claro, es una ética. Seguir una ética correcta es lo que nos va a traer la felicidad. Hablemos de vidas futuras. Si en la vida futura no quieres experimentar los sufrimientos de los reinos inferiores,
Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues cultivar una ética correcta, apropiada. ¿Y qué otro nombre le podemos dar a esa ética? Pues el no cometer las 10 acciones no virtuosas. Y esas 10 acciones no virtuosas están agrupadas. Son 3 acciones no virtuosas que hacemos físicamente, 4 acciones no virtuosas que se realizan a través de la palabra y 3 acciones no virtuosas que realizamos con la mente. ¿Y cuáles son? Pues bueno, las primeras, que son las acciones físicas, es debemos evitar matar. En otras palabras, el no matar. No matar a otro ser vivo. En especial, no matar a otro ser humano. Cuando decimos no matar a otro ser humano, no quiere decir que tenemos permiso de matar a otros insectos o a los animalitos. En realidad, es el evitar matar, y en especial, evitar matar a otro ser humano. De hecho, la primera, que es el no matar, y si nos referimos a no matar seres humanos, es algo que también va de acuerdo con las reglas sociales. En nuestra sociedad hay unas leyes que dice que está penado el que alguien haya matado a otro ser humano. De hecho, se le dice, mataste a fulanito, pues ahora le toca un castigo. E incluso en la propia sociedad empiezan a decir, es un asesino, es algo despectivo. ¿Y asesino qué es? Pues alguien que ha matado a otro, bueno, en este caso a otro humano. Es decir, que también a nivel social es considerado algo negativo. La primera, que es no matar, puede que incluso nos digamos, pues claro que sí, eso es, no voy a matar, yo no, nunca, jamás voy a matar a alguien, ¿cómo va a ser? Por supuesto que no. La verdad es que decirlo de palabra es muy fácil y todos lo podemos decir, no, no voy a matar, jamás voy a matar. Pero cuando se nos presentan a lo mejor una situación extrema, las condiciones en las cuales alguien nos dice, tú decides, matas a esa persona o tú te mueres, y tú digas, bueno, pues prefiero mi vida, y lo matas, pues entonces no estás cumpliendo con lo que tanto decías que no ibas a matar. Porque cuidar, aquí hablamos de cuidar de una ética, y ese cuidar de la ética tiene que ser incluso a costa de nuestra propia vida. Con esa fuerza debemos de, con esa determinación debemos de evitar crear esas acciones negativas. Entonces, si nosotros tenemos esa fuerte determinación, esa certeza, incluso aunque alguien nos diga, mata a esa persona o te matamos a ti, tú dices, pues máteme porque yo no voy a matar. Yo definitivamente no voy a matar a alguien. Y eso es, ese momento es cuando uno dice, está cuidando, protegiendo auténticamente de su ética. Cuando se nos presenta la oportunidad de hacerlo y lo evitamos y no lo hacemos. Sí.
Entonces, si nosotros primero tomamos la determinación de no matar, jamás vamos a matar, y se nos presenta la situación en la cual nosotros tenemos que decidir o mi vida o la del otro. Y cuando tú de corazón dices, pues prefiero que me maten, prefiero morirme antes que yo matar a otro ser humano, y lo dice no solo de palabras, sino de corazón, incluso está en la situación en que le apuntan y le dicen, te matamos a ti, si tú no lo matas, tú te mueres. Y dices, pues prefiero morirme antes que romper con esa negatividad, antes de cometer esa negatividad. Entonces, en ese caso, esa persona que prefiere morirse antes que matar es una persona que, por supuesto, está cuidando de una ética, y esa es una ética completamente pura. Y entonces, con una ética tan pura que incluso da su vida con tal de no cometer esa acción negativa, si esa persona lo mata, pues tiene la seguridad de que ha cumplido con una ética muy pura. Y lo que ha pedido, las oraciones que haya hecho, se van a cumplir. Si ha pedido con esa ética tan pura, por haber mantenido esa ética tan pura, y ha hecho oraciones para renacer como humano o para renacer en el reino de los dioses, pues renacerá como humano o en el reino de los dioses. O a lo mejor su oración que hizo fue para salir del samsara, para liberarse de este continuo nacer y renacer, entonces se cumplirá su objetivo. O si a lo mejor su oración que hizo fue para alcanzar el estado de un Buda, pues esa ética completamente pura que ha llevado a cabo se vuelve causa para alcanzar el estado de un Buda. Por eso debemos reconocer la fuerza que tiene el poder mantener una ética completamente pura, como es este caso. Y eso sería mantener una ética de forma muy pura, quiere decir incluso a una costa de tu vida. Y pasamos al segundo de las acciones negativas físicas, que es la de robar. No robar. La forma de proteger o de cuidar el no robar es igual que la anterior, a una costa de la vida. La tercera acción negativa física es la infidelidad. Se puede hablar muchos otros aspectos con respecto a esta tercera negatividad, pero principalmente se refiere a la infidelidad, en el sentido de que sea hombre o mujer. Si, por ejemplo, un hombre está casado, tiene su pareja y se va con otra mujer, pues eso es ser infiel, y eso es la negatividad. O a lo mejor es una chica o un chico que está soltero
y la otra persona con la que se enrolla está casado o tiene pareja, entonces vuelve, ella no le está fallando a nadie, pero se está metiendo en una, con una persona que está casada o que tiene pareja, y eso también es una acción negativa, esa es negatividad. Y de hecho no es algo para sorprendernos, dentro de nuestra propia sociedad se considera algo negativo, algo que no es apropiado. ¿Y por qué? Porque se está rompiendo con algo, se está haciendo daño, y por eso es una acción negativa, la infidelidad. Aunque también hay muchos otros aspectos con los que se puede entender o hablar, pero es principalmente el establecer una relación sexual con alguien que tenga pareja o uno que tenga pareja y establecerla con otra persona. Y si os dais cuenta, estas tres acciones negativas que realizamos físicamente son, en nuestra sociedad también se consideran negativas. En el país, la propia el país crea normas para que no se vaya, también que dan connotación que eso es algo negativo, que eso es algo malo, y por eso tiene un castigo. Es decir, que son acciones negativas, no solo porque los ha dicho el Buda, sino porque realmente son acciones que incluso en la sociedad se consideran negativas. Una persona puede ver en el matar, en el robar, en la infidelidad, algo negativo sin que haya escuchado las palabras del Buda, sin que sepa nada del Buda, porque robar es algo malo. En nuestra sociedad se ve como algo malo, incluso es un insulto si te llaman ladrón. Ser infiel también es algo que se considera negativo, y matar a alguien también es algo malo. Entonces es algo que va de acuerdo incluso con nuestras propias normas sociales. Y bueno, todavía podríamos hablar mucho más al respecto en cuanto los aspectos que hacen de estas acciones negativas, ver las desventajas de este tipo de acciones y ver también, si nosotros las cometemos, cuáles son los resultados, las consecuencias negativas de estas acciones. Pero bueno, no tenemos tiempo para entrar con todo detalle. Si alguno de ustedes quiere leerlo, quiere enterarse o quiere profundizar en el tema, pues hay muchos libros ya traducidos al castellano que lo explican muy bien. Luego, las acciones que realizamos con nuestra palabra y que son acciones negativas son cuatro. La primera de ellas es la mentira. Y
Y bueno, la mentira también a nivel social se considera algo negativo. Y también es verdad que hay de mentiras a mentiras. Lo que hace que una negatividad sea más grave, por ejemplo, en el caso de la mentira, es cuando se dicen mentiras ya muy, muy, muy serias. Mentiras como, por ejemplo, el mentir acerca de nuestros logros. Nos encontramos muchas veces con personas que dicen, no, es que yo veo a los deidades, yo veo que el mundo de los dioses, o yo veo a tal deidad, la veo. Dice que pues, si la ve, pues a lo mejor si la ve, pues si la ve, pues me alegro mucho. Pero muchos de los casos es que no la ve. Pero decir que la ven como que les da un cierto connotación de importancia, de poder, y es una mentira. Por ejemplo, también hay quienes se acercan y, no, y dicen, no, pues veo vidas pasadas y veo que tú hiciste esto, aquello y lo demás allá. Muchos de los casos también es mentira, porque, hombre, si la persona realmente ve, tiene el logro de esa clarividencia de ver vidas anteriores y verlas con esa precisión, pues es un logro muy alto. Pero cuando uno tiene un logro, lo que menos hace es publicarlo, darlo a conocer. Cuando realmente uno tiene un logro, visiones, etcétera, no lo anda ahí publicando a todos. Es, de hecho, se aconseja que no se haga para que ese logro no se debilite, no se deteriore. Pero hay personas que dicen que lo tienen, lo publican, lo andan hablando y diciendo y aquí, y es más probable que eso sea una mentira. Y ese tipo de mentiras son mentiras graves, son en el sentido de que son negatividades graves, pesadas. Y por eso debemos estar muy atentos. No se debe mentir, en especial acerca de los logros, que uno diga, tengo tal logro, he conseguido tal visión, tal comprensión. No tenemos que mentir al respecto. Y pero bueno, hablando de la mentira en general, sabemos que es malo en nuestra sociedad y lo vemos claramente cuando alguien pues dice muchas mentirijillas, por ahí está mintiendo y mintiendo. Luego dice algo y la gente que va a decir, "Ah, no le creas, y tampoco hay mucho que creerle, no, no te fíes de él, siempre está mintiendo, a lo mejor lo que te ha dicho también es otra de sus mentiras." ¿Qué pasa? Que pierde su palabra pierde fuerza, ya nadie le cree, no, 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 no convence a nadie. Con tanta mentira que ha dicho, pues nadie ya le dé, ya nadie le cree. Y no es solo en esta vida, sino que en sus vidas futuras, pues tampoco le van a creer. Es decir, va a decir algo, pero su palabra no va a tener fuerza, no, no va a ser creída por otros. También cuando en la mentira, a veces la mentira lo utilizamos para engrandecernos a nosotros mismos, para darnos a conocer, para que se note nuestra importancia, nuestro conocimiento, etcétera. Y eso también es negativo, el mentir o el mentir para engañar a alguien, decir que se tiene algo o que no se tiene para obtener los favores de otros o que otros hagan algo por ti. Eso es muy negativo. El utilizar tu palabra para engañar a otros es una acción negativa también grave. Pero de yeter chiche a ko yichus yeter la vin des yan yon de chiche a ko yichus yeter la vin ta de koran jambo yin bo ge
Y pues el mentir, pues, por ejemplo, a la persona que está a tu derecha le dices algo y te lo cree. Y tú te pones contento porque te lo ha creído. Y el de la izquierda le dices otra cosa y totalmente diferente a lo que le dijiste a la de la derecha. Y entonces también te pones contento porque los has engañado, te han creído tu mentira. El regocijarte porque el otro te cree también es una negatividad. Y sí que nos encontramos en nuestra sociedad con personas así, que mienten, que engañan, que utilizan la palabra para engañar a otros, para convencerlos de algo. Y eso es una negatividad grave. Tenemos que tener cuidado de cómo utilizamos nuestra palabra, porque es muy fácil caer en la mentira para engañar. Y los resultados de esa acción, pues por supuesto, van a ser negativos. La siguiente negatividad de la palabra es el utilizar la palabra de una forma hiriente, como el insultar. Y bueno, pues cuando hablamos de palabras que insultan, que hieren, incluso puede ser como, por ejemplo, alguien te pregunta algo y tú dices, ¿qué? ¿Ah? De mala gana. La otra persona va a decir, no, pues nada, no quería molestarte, se asusta. Pongámonos en la situación. Ya nosotros le preguntamos a alguien algo, nos acercamos a alguien y esa persona incluso no nos ha insultado, pero nos ha dicho, ¿qué quieres? Que ya en cierto modo nos echa para atrás. No nos gusta, no nos sentimos cómodos. Parece que esa persona en cualquier momento se va a enfadar. Eso es utilizar la palabra de una forma que puede lastimar, que puede herir. Y por supuesto, cuando alguien con un enfado, con una ira, te insulta y empieza a decir cada cosa, eso también son palabras que hieren, que lastima. Pero no solamente hay que estar explotando de enfado para lastimar con la palabra. Como por ejemplo este caso, cuando alguien nos pregunta algo y nosotros contestamos de mala manera, eso también puede herir a alguien y puede ser una acción negativa. Debemos estar muy atentos de cómo utilizamos nuestra palabra para tratar de utilizarla bien, de utilizarla de una forma amable, de una forma que sea respetuosa. Y es que, por ejemplo, si alguien te contesta mal, ni siquiera te ha insultado, pero te contesta, ¿qué quieres? Pues parece que esa persona en cualquier momento, cualquier cosa que le digas va a explotar, se va a enfadar. Y por eso es son palabras que hieren. O, y sin decir otras palabras, que pueden ser más fuertes, como insultos, etc. Que eso ya es muy obvio, que son palabras negativas. Bueno, yo no sé si esto va a funcionar muy bien en castellano. Pero bueno.
nunca si que se si arres pero me cuando tiene dos no no tiene se tiene se no ya cuando vas ayer qué no se siente cuando vas tiene que sacar sus horas que rabote ahora yo si me tiene eso porque me magio se voy arres Dice Gisela, yo no sé si ustedes se ofenden o no se ofenden, o porque cada sociedad es diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, Gisela nota que a veces cuando tocan, y si él le dice, ¿quién es? Pues parece muy agradable, muy bonito, pero a veces tocan, ¿quién es? De, así muy fuerte. A veces es la misma palabra, las mismas palabras, la misma pregunta, pero cuando se hace con una voz más fuerte, parece que, por lo menos dice Gisela, en su cultura, si alguien habla con ese tono tan fuerte, pues es como, no es nada agradable, parecería que esa persona está enfadada. Pero puede ser que para la cultura española no sea un insulto, no les parezca nada. Puede que hablar fuerte sea parte de vuestra cultura, que nadie se ofenda por ello. Para mí, por ejemplo, puede ser un poco... Para mí, desde mi punto de vista, si alguien pregunta así con voz muy fuerte quién es, pues sí me da corte, no me gusta. Pero bueno, eso tampoco lo sé vosotros, cómo sea vuestra cultura. La siguiente negatividad que cometemos con nuestra palabra es utilizar nuestra palabra para dividir. Eso es muy negativo. Esta negatividad de dividir es utilizar nuestra palabra, decir cosas que lo que van a hacer es que separen a dos personas. A lo mejor ya están separadas, pero con lo que decimos las estamos distanciando más. O a lo mejor tienen una cierta relación, amistad, y lo que le decimos hace que se separen. Incluso aunque lo que les estemos diciendo sea verdad. Aunque sea la verdad, pero si va a provocar una división, y si nosotros decimos, si se entera fulanita lo que está diciendo menganito de ella, ya no se van a ver ni se van a pelear. Y si se lo dices, pues estás creando una división. Por ejemplo, si una persona está hablando mal de otra, y nosotros estamos, y es verdad, él dijo tales cosas, pero vamos, si se lo decimos a ella, lo que está diciendo, lo único que vamos a provocar es romper esa amistad o separar más esa relación. Y puede que nosotros no estemos mintiendo, puede que estemos diciendo todo lo que dijo esa persona, ni estemos exagerando, lo estamos diciendo tal cual. Y aunque sea verdad, pero si esa verdad va a separar, a dividir, entonces debemos no decirlo. Si sabemos que eso va a crear conflictos, que se van a pelear, mejor quedarnos calladitos y no decir nada. Aunque sea verdad, pero no utilizar, porque podemos crear mucho daño con nuestra palabra. Yang
O por ejemplo, fulanito ha estado hablando mal de fulanita, de ella. Incluso ella se puede acercar a nosotros y decir, ¿qué anda diciendo cosas de mí? ¿Está hablando mal de mí? Y la verdad es que sí, es verdad. Pero si nosotros decimos, no, ¿qué va? No fue nada, no ha dicho nada de ti. Es una mentira, vale, es una mentira. Pero eso va a ayudar a que no se cree más conflicto, para que no haya pelea entre esas dos personas, para que no se haya una enemistad entre ellos dos. Es verdad, nosotros estamos mintiendo, pero nuestra mentira es para evitar un daño más grave que se pueda crear. Y así, este tipo de mentiras, que a fin de cuentas a veces es para bien, pues a veces hay que cometerlas. Y ahora va la mejor de nuestras acciones negativas de la palabra. Y esto muy español también, creo yo. Porque cuando os vais a tomar un cafecito, ese cafecito les dura una hora y media. Y bueno, no es el café, no es el estar una hora y media, sino es que empezamos a hablar por hablar, hablar sin sentido, sin tener un objetivo fijo, sino por estar disfrutando de hablar y hablar, y empezamos a hablar de cosas que no tienen ninguna trascendencia. Y el Buda no es que dijo, no pueden hablar durante una hora máximo, dos horas no pueden hablar. El Buda no ha dicho, no nos ha puesto tiempo de lo que podemos hablar o dejar de hablar. El Buda no ha dicho nada al respecto. El Buda ha dicho, no desperdicies tu tiempo hablando con cosas sin sentido. Y es que ese es el problema de esta cuarta negatividad de la palabra, el hablar sin sentido, el hablar por hablar. Porque el estar hablando y hablando y hablando y hablando, y a veces sin ningún punto concreto a que llegar, sino más por disfrutar de hablar y hablar y hablar, pues nos hace perder mucho tiempo. Y esta es su principal característica. Nos hace desperdiciar tiempo. Tiempo que nosotros perfectamente podríamos utilizar para coger un libro, para estudiarlo, para leerlo, para hacer una práctica, una recitación, cualquier otra cosa, algo más beneficioso. Pero en vez de utilizarlo para algo beneficioso, estar ahí hablando y hablando y de temas que no tienen ninguna trascendencia, pues es mucho tiempo y energía desperdiciado. De hecho, el hablar por hablar, el hablar sin sentido, es una negatividad que aparentemente es inofensiva, pero es grave en el sentido de que nos hace perder mucho tiempo que podríamos utilizar para algo más virtuoso. Sí. Y es que muchas veces nos entretenemos hablando y hablando y hablando, y a lo mejor, por poner un ejemplo, no nos da tiempo ni de cocinar ni de hacernos nada, y por eso cogemos un pan, le untamos mantequilla o le ponemos un queso y ya comimos. Es un ejemplo para darnos cuenta cómo el hablar nos puede quitar tanto tiempo. Y bueno, recopilando lo que hemos visto hasta ahora, pues hemos visto las tres acciones negativas que hacemos a nivel físico,
las cuatro acciones negativas que son a través de nuestra palabra, y hay que conocerlas para que nosotros evitemos cometerlas. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar cometer esas acciones negativas, porque si de verdad las evitamos, entonces en el futuro lo único que estamos construyendo es nuestra felicidad y seremos felices si evitamos cometer estas acciones negativas de las que hemos estado hablando. Pero si tú te sientes muy valiente y dices, a mí qué más me da que tenga que experimentar lo que tenga que experimentar, muy valiente, pues bueno, tú sigue cometiendo negatividades y ya verás lo que te va a esperar en el futuro. Pero tú te sientes muy valiente de soportarlo. Bueno, cada uno hace lo que quiera hacer. Luego vamos con las tres acciones negativas que realizamos con nuestra mente. Estas tres acciones son la codicia, la malicia y visiones erróneas. Y hablemos de la malicia. Una mente que desea el mal a otro, que desea dañar. Esa podemos decir que es la... En esencia, el budismo nos está diciendo que debemos de evitar dañar a los demás. Lo que el Buda, de toda su enseñanza, lo que el corazón de esas enseñanzas es: no dañes a los demás. Sería: beneficia a los demás, ayuda a los demás. Si no puedes ayudarles, por lo menos no les hagas daño, porque en todo momento debemos de tratar de evitar dañar a otro. Esta mente maliciosa, esta mente que busca dañar, es muy, muy negativa. La otra negatividad es la codicia. La codicia, ¿a qué se refiere? Pues cuando algo no tienes y te gustaría tenerlo. Ay, si yo tuviera tal cosa, me gustaría tener esto, me gustaría tener otro, me gustaría... Eso es codicia. Si yo son ganas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando vamos a una tienda y vemos cosas muy bonitas y dice, ah, si tuviera dinero, ahora no tengo dinero para comprarme esa cosa, pero qué bonita es, me gusta mucho, qué bonita es, y pero no te la compras, pero tu mente está que le gustaría tenerlo. Y luego incluso sales de la tienda, otro día vuelves a regresar y vuelves a buscar esa misma cosa, a ver si todavía está por ahí, aunque no te la vas a comprar. Pero es esa mente que desea cosas y que está deseando lo que no tiene. Cuando hablamos de visiones, bueno, esto es una explicación muy general. Si quisiéramos ir en detalle a lo que es, pues requeriría de más tiempo. Pero bueno, en general, visiones erróneas significa que
que algo que es bueno, que es verdad, negarlo. Como por ejemplo, si tú te portas bien, si eres una persona bondadosa, si haces bien las cosas, si te portas bien, pues la consecuencia de esos actos va a ser algo bueno. Si tú te portas mal, pues eso a la larga te va a traer como consecuencia problemas. Eso es una ley, eso es algo que tiene sentido. Pero si alguien lo niega y dice eso no es verdad, y lo niega con determinación, con fuerza, entonces es una visión errónea. Otras palabras, cuando lo que tenemos muy claro, lo que hay que cultivar, bueno, sabemos lo que hay que cultivar, lo que hay que evitar, y si alguien lo niega y dice no, eso no es así, eso no hay que cultivar, y pone las cosas opuestas, pues son visiones erróneas. Si uno quiere realmente encontrarse con situaciones favorables, agradables, bien, pues es ahora cuando tiene que cuidar de sus acciones. Acciones de cuerpo, de palabra y de mente. Si uno se asegura de que sus acciones, tanto de físicas, de palabra y su mente, son bondadosos, pues lo único que va a traer como consecuencia es son resultados buenos, favorables, felicidad. Y si nosotros tenemos problemas, experimentamos problemas, sufrimiento, es porque en el pasado nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente fueron negativas. Únicamente porque han sido negativas, pues experimentamos problemas que son consecuencia de acciones negativas. A lo mejor, a veces pasa, ¿no?, que alguien pues comete una negatividad y está disfrutando de ello. Por ejemplo, si una persona roba mucho dinero, pues claro, disfruta del dinero que está y se compra muchas cosas y está disfrutando del dinero que ha robado. De forma inmediata está disfrutando de ello, pero el resultado que le va a venir después va a ser de mucho sufrimiento. Puede ser que incluso en esta vida disfrute, pero en la vida futura no va a poder encontrarse con objetos materiales, no va a poder tener objetos materiales, va a experimentar pobreza. ¿Por qué? Porque cometió la acción negativa de robar. Entonces, puede ser que a lo mejor una negatividad a corto plazo nos pueda llevar a experimentar un cierto placer, pero a largo plazo nos va a llevar a experimentar muchísimo sufrimiento. Por eso, debemos en todo momento tratar de que nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente sean acciones correctas, buenas. Ay. Y es muy importante el que nosotros conozcamos lo que es la virtud y lo que es negatividad. ¿Y cómo podemos saber que algo es virtuoso o no virtuoso? Pues si es una acción que a corto plazo te trae bienestar, felicidad, y a largo plazo también te va a traer felicidad, pues es una acción virtuosa. También puede ser que a corto plazo
te trae molestias, problemas, pero a largo plazo va a traer felicidad. Entonces es una acción virtuosa. Una acción negativa es aquella que a la cual tanto a corto como a largo plazo te hace daño, trae consecuencias negativas. Pero también puede ser a corto plazo experimentas felicidad, bienestar, pero a largo plazo te va a traer sufrimiento, malestar. Eso es una acción negativa. Eso es importantísimo que nosotros las conozcamos. Puede que nos quede muy claro, una acción virtuosa es aquella que tanto a corto plazo te trae bienestar y también a largo plazo te va a traer bienestar. Eso está muy claro. Pero ¿qué pasa con aquellas que llamamos también acciones virtuosas que a corto plazo te puede traer cierto malestar, pero a largo plazo te va a traer mucho bienestar? ¿Cuál sería ese tipo de acciones? De todas formas, este ejemplo va a venir más adelante en el texto, pero sería, por ejemplo, si una persona que, vale, tiene su dinerito, no mucho, tiene ahí poquito, y ese poquito se lo da a otro. No tiene mucho, pero le da un... Él no tiene mucho, pero ha dado un buen donativo, ha dado a otra persona, le ha dado bastante, entonces se ha quedado con un poquito menos. Claro, no tiene mucho dinero, ha hecho un donativo muy grande y bueno, pues a corto plazo, pues sí que es una incomodidad, le ha traído un pequeño de malestar. Pero definitivamente a largo plazo va a experimentar mucho placer, mucha felicidad como consecuencia de ese acto virtuoso. A largo plazo se va a encontrar con algo mucho más beneficioso, aunque en este momento a lo mejor no está bien, está muy apretado de dinero, pero a largo plazo, incluso en vidas, cuando hablamos en largo plazo, puede ser también en vidas futuras, se va a encontrar con mucha riqueza consecuencia de su generosidad. Pero siempre y cuando esa persona no se arrepienta de lo que ha hecho, porque a lo mejor hizo un buen donativo, se ha quedado con su cuenta de banco pues muy poquito y dice, ay, creo que me he pasado, creo que no tenía que haber dado tanto, me he pasado, ahora por eso lo estoy pasando mal. El arrepentirse de lo que ha hecho pues ya no lo hace una acción virtuosa, entonces la pasa mal aquí y por tanto también la va a pasar mal en el futuro. Pero pongamos otro ejemplo, las postraciones. Hay personas que por hacer tantas postraciones, pues incluso físicamente están hechos polvo, hay dolor. E incluso también se ve su frente está así como con heriditas de tantas postraciones. Aquí en Occidente la verdad es que no se ven este tipo de personas en el sentido de con tanta intensidad hacer postraciones. Esto es en Bodh Gaya, donde hay quienes van ahí y hacen muchísimas postraciones, tantas postraciones que el cuerpo les duele y tienen marcas en la frente de tantas postraciones. Entonces a corto plazo, pues la pasan mal, hay un dolor, un malestar físico, pero a largo plazo, a la larga, lo que están haciendo les va a traer muchísimo beneficio y felicidad. Mm.
Y también hemos y hablando de las acciones negativas. Bueno, está muy claro que es una acción negativa aquella que a largo plazo te perjudica, pero también te está perjudicando a corto plazo. Entonces, aquellas que te perjudican tanto a corto como a largo plazo son obvias, no tenemos que ni que decirlo, son acciones negativas. Pero ¿qué pasa? Aquí hay personas que son muy listas y seguramente ya lo habrán deducido. ¿Cómo puede ser que una acción se convierta en una acción negativa si a corto plazo te puede traer placer y a largo plazo te va a traer negatividad, molestia, malestar? ¿Qué podría hacer algo así, una negatividad así, que a corto te hace bienestar, pero a largo plazo te va a traer mucho malestar, sufrimiento? ¿Estáis de acuerdo? Pues sí, el robar. Puede ser que robes algo y disfrutes de, a corto plazo estás disfrutando lo que has robado, pero a la larga es una acción negativa y eso te va a traer sufrimiento, malestar. Y incluso aunque uno esté en una situación muy precaria, que no tenga ni para comer y que la esté pasando mal, no debería robar, no se debería de caer en el robo. Bueno, el robar en sí no siempre experimentas placer a corto plazo. Si te cacha la policía, si te atrapa la policía, es que ni te ha dado tiempo de disfrutarlo ni a corto plazo. Entonces tienes la consecuencia de esa acción, tanto a corto como a largo plazo, de malestar, de sufrimiento. Pero a lo mejor has robado sin que se dieran cuenta, hiciste muy bien el robo y nadie te puede atrapar, pues bueno, sí, a corto plazo disfrutas de ello, pero a largo plazo vas a experimentar una gran, gran consecuencia negativa por haber robado. Y bueno, pues nosotros las acciones negativas se van a agrupar en lo que llamamos 10 acciones negativas, pero no quiere decir que solo hay estas 10. También es como que en general están, podemos agruparlas en esas 10, porque también hay otro tipo de acciones que van a ser negativas. Por ejemplo, el mentir no siempre es con la palabra, también podemos mentir con nuestro cuerpo. En realidad, esta explicación de lo que son las 10 acciones negativas es una forma en la que se da una presentación general, resumida, de lo que son las negatividades. Porque si hablamos de la mente, las negatividades de la mente son muchísimo más. Mientras nuestra mente esté controlada por los engaños, es decir, mientras nuestra mente siga actuando por apego, por envidia, celos, ignorancia, enfado, pues sí, es una acción negativa y se sigue cometiendo acción negativa. Pero bueno, se agrupan en 10 para tener una visión general de lo que son las acciones negativas. ¿Queréis preguntar algo? ¿Dudas?
Sí, voy a decir la pregunta. Si en tu vida has cometido muchas acciones negativas, pero ya conforme va avanzando tu vida te das cuenta de que no era correcto y vas cambiando y vas siendo cada vez evitando esas negatividades, cada vez siendo mejor, si eso es correcto, sí, se va por buen camino. Bueno, ¿qué es la? ¿Qué es la? ¿Dramin rache barrepa? ¿Qué es la? ¿Y netanda? Hakone será chiquillo marepa. Ane ta mi yapo chiquillo. Dinde ma ngema dinde cheba intanda chiquime chiquime os yona. Kanne chiquito esa yapo tuve. Será res yapo res. Tida chue tuve cobar el tuve res. Tida ngema tuba mambo chiquillo res. Yapo mambo chiquillo res. Anzo cheve mucho drama de chiquillo res. Ane mezi digi nada. Pues es excelente. Si nosotros podemos realmente cambiar, porque de eso se trata las enseñanzas. Si nosotros hemos logrado cambiar, es porque a lo mejor nos está entrando por fin algo de esta información, de estas enseñanzas, que nos ha llevado a ver la necesidad de cambiar nuestras acciones. Porque la verdad es que nosotros hemos cometido muchas acciones negativas. Y no en esta vida, sino en vidas anteriores hemos hecho de todo. Hemos hecho muchas negatividades, pero también hemos hecho muchas y muy grandes acciones virtuosas. Hemos hecho tanto muy bueno como muy malo. Lo que pasa es que ahora se nos ha olvidado, como que hay un olvido. Y en esta vida, pues, también seguimos cometiendo acciones negativas. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que esto son acciones negativas, que no está bien hacerlas, y empiezas a cambiar, empiezas a evitarlas y empiezas a cultivar otro tipo de acciones, acciones virtuosas, entonces quiere decir que estas enseñanzas están entrando en ti, que por fin se están interiorizando, porque las enseñanzas son una, que es hay que cambiar, debemos cambiar. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? Pues las cosas malas que hacemos hay que cambiarlas a buenas. Lo malo hay que cambiarlo a bueno. Y eso son las enseñanzas, cambiar. Cuando por fin uno empieza a cambiar de actitud, a cambiar de acciones, quiere decir que es algo maravilloso. Quiere decir que estamos aplicando lo que tanto hemos escuchado. Pena mi chico, no. Mi shembalasana. Ah, perdón. Vale, matar a otra persona es una acción negativa. Pero ¿qué pasa si uno se mata a sí mismo? ¿Qué es la mi shembalasana dipa yintayin? Y ne susu ranshin gyavna dipa repesa. Ah, susu ranshin gyavna dipa sanda kaya sigmaris. Da ina de semda tundu chevre vas kada rajcam gidi kya ya bu mane aji kez chiviyor esto chi semda tundu chen rajcada da utung gidi de mangu yungu yor es va bueno, no está agrupada en ninguna de estas acciones negativas que hemos hablado, pero en general cuando una persona se suicida, se mata a sí mismo, es porque su mente es débil, tiene mucha fuerza y por eso no puede soportar ciertas situaciones y ve como última opción matarse. En general se dice que cuando uno se mata a sí mismo es la vida que le toca, porque eso no significa, el matarse no significa que desapareces, vas a tomar otro renacimiento, y se dice que el próximo renacimiento será
un renacimiento desagradable, como consecuencia de haberse matado a sí mismo, por una mente muy débil. Pero como todo, hay diferentes circunstancias, diferentes tipos de personas que se suicidan. Porque también puede haber casos en los cuales es una persona con una mente muy, muy, muy extensa, muy amplia, la que se suicida. Hay diferentes casos, es que depende de la persona. Por ejemplo, si es una persona que está muy agobiada por sus problemas y que todo lo que le viene a su mente, todos los pensamientos de lo mal que está, los problemas que tiene, qué mal estoy, pues ¿qué pasa? Pues llega un momento en que dice, estoy muy mal, me tengo que matar, y se mata. Pues claro, lo hizo porque estaba enfrascado pensando únicamente en sus pensamientos, y eso es una negatividad. La consecuencia de eso va a ser negativa, va a experimentar mucho más sufrimiento, malestar. Pero ahora, una persona que en realidad tiene una motivación que abarca mucho, mucho más, que no está pensando en sí mismo, sino es una mente muy, muy amplia, que a lo mejor lo hace para alcanzar el estado de un Buda, o a lo mejor lo hace para poderle dar la felicidad a otro ser, porque a lo mejor da su vida para que otro ser se beneficie, o da su vida y puede ser, y sabe que únicamente haciéndolo así puede ser causa para ayudar a otros, pues entonces podríamos decir que tal vez eso no sea una negatividad, porque tal vez lo hace por las enseñanzas, o lo hace por el beneficio de otros, y en ese caso no es negatividad. Pero depende de la persona. Ane kesin anso kulun yabo che ine mila nona. Ah, ¿qué pasa si tenemos una buena motivación pero aún así dañamos a otro? Ane kulun yabo yos ine mishen para nona kare reza. Kulun yabo che sonu mi shinda no jenda ho mares. Ten lega shira ho komo sos ro. Mira no jedu kulun ji tan te chures. Si uno realmente tiene una buena motivación, no va a dañar a otro. No tiene por qué dañar a otro. Es cuando uno tiene un deseo de algo que va con respecto a uno que daña, pues entonces es cuando hace daño. Porque el dañar o no depende de la motivación. Entonces, si se daña es porque si hay una buena motivación, no se hace daño. Que si, por ejemplo, una persona que en el estado intermedio, en el bardo, una persona puede reconocer lo que ha hecho, como por ejemplo si se ha suicidado y arrepentirse de lo que ha hecho. ¿Y si se puede hacer algo al respecto? Que si Ranshik Yaoken, bardo Lepki Reba, bardo Kabla, Alengat Norson. Naran ranchi que hacen ya vos mitos se qué opa tiene dipa me paso tú qué repe cuando tener cabo interés tú ni tener ranchi que a mí te será cabo interés
ane nganso ropa chetu gi rapesa nganso ropa de da kuran kangi mangu yungu yara saya tinde no saya tinde la tisa gris ti mongu da tinde vi da ropa chia yonsi gris da de padu gezi da mangu yara es pena lumba khashe ni shabu ya shib shib duyur ba shib 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 dun shib shib duyur la ya pa de namju mi shanshi kyabi nanda, mi shiwi nanda tegi ini poyogu lumba khashe la ini kurang pawa tunzu tu topje su tu, kurang tali su tu kangatir sasang lu otu des ni shana ya kola pendo shira yu suri es te mena ini kola toba yon namju khala su tu yindo yungu yor namso pa tungu yor mar kutsu tungu yor es ini kurang tali yor matru de yang sempa kya uche kangi mangu chay yor tunde poyogu lumba khashe tunde shangge yu suri tunzu todos pendos me dio más allá de pendo y sores pues allá te yo mores allá de onda ti sago te muy de se tendré un juez corán no va de medio está para tu ya y no va que sago no de sago más bueno y ni medio no está me escuchita o tendré está puede ir no soy seguro está no va me escucho más y no tendré no me da tanto chiste y ni ya corán Una persona que se suicida y en el bardo es muy difícil que realmente se dé cuenta de lo que ha hecho. Es muy difícil que pueda generar que se dé cuenta de lo que ha hecho y que pueda generar arrepentimiento. Es muy difícil. Con respecto a nosotros, lo que podemos hacer, bueno, pues las personas que están en el bardo, bueno, hay mucho que decir acerca de los que están en ese estado intermedio en el bardo, pero esas personas, esos seres ya no pueden, se alimentan de olores, y entonces pues a veces se le hace esos ofrecimientos en los cuales podamos ayudarlos a alimentarse del olor. Y también tiene que ver mucho con costumbres. Por ejemplo, en algunas zonas del Tíbet, cuando una persona muere en una familia, la familia a la hora de comer sigue poniendo su plato, como si esa persona todavía estuviera en la casa, y le siguen poniendo su plato, su comida, su lugar durante 49 días, que es el tiempo máximo que puede estar un ser en ese estado intermedio. Y es que dicen que ellos pueden vernos, pueden ver a la familia, pueden regresar a la casa, pueden vernos. Nosotros no podemos verlos, pero ellos sí nos ven. Y cuando ven que en la casa se les ignora, no les ponen su plato, no les ponen su lugar, pues a ellos les entristece, se ponen tristes. Por eso es que se tiene esa costumbre de ponerle su platito, su lugar, como si todavía estuvieran a casa. También otra cosa que se hace es en un recipiente de barro, porque no tiene que ser de objetos valiosos como metal ni nada, tiene que ser barro. Ahí, bueno, en el Tíbet ponen otro tipo de sustancia, pero bueno, aquí podríamos poner galletas, mantequillas y se... como, bueno, abajo le ponemos un carboncito y encima le ponemos la mantequilla, las galletitas, y va y lo encendemos y va a sacar un humo, y ellos se alimentan de ese humo, de ese olor de esa comida. Y es lo que nosotros podíamos hacer bueno, lo que se acostumbra en cierto modo a hacer por los que están en ese estado intermedio. Que nosotros no los vemos, pero ellos sí nos ven a nosotros. Sí. Bueno, pregunta, ¿por qué los que están en el bardo pueden vernos y nosotros no podemos verlos? Sí, porque esa clarividencia, cuando están en la realidad, ellos no veían tampoco. Y cuando ellos estaban vivos, pues tampoco veían a los muertos. ¿Qué es la pardoa, nansola tuntugidua, par tuntugidua, Karina, con eso... Se di la de tu
Shiken la tontu gimindua, bardo wala tontu gimindua, gansuna shi tongi mindus. Tanda koran so bardo la lemne ganso la tongi dua, candedus, ngoshe repa, ngoshe candedras. Ngoshe maris koran yiglures, sambatamdi, sambu kosan tagaran legiores, de yilus o de ganso tongu maris. No es que tengan clarividencia, es simplemente que el cuerpo que tienen es un cuerpo mental. Por eso nosotros no podemos verlos, pero nosotros tenemos un cuerpo físico que ellos sí pueden percibir. Vale, pues página 256, verso 5. Sabe. Que va di te da roa kula nampeta que va Jesús lo sandra paye tempeñi, perdón, 235. Chanchu senchor rinpoche ma que pana 235, verso 2. Kone kontu pe washo Jambe pawo chita ke bata kuntu sampo te ande shinte te ta kunki jesu dalo shi gewa di dan tam che raptu mo tu su che pe ye wa tam che ki ngoa kala so tu nampate da ki ke we tsawa ti kunki sampo cho che raptu mo.